Con solo 20 años, Gloria Argudín decidió alzarse contra el comunismo en las montañas del Escambray, zona central de Cuba, a pesar de que era una muchacha de la ciudad de La Habana y que su padre apoyaba a los Castro. Fue la única mujer en un grupo de 12 hombres arrestada en septiembre de 1960. Varios de los miembros de su causa fueron fusilados. En los 16 años de presidio político que sufrió, le tocó enfrentarse a numerosas torturas y a pesar de todo nunca colaboró con los agentes de la policía política. Estuvo plantada sin aceptar nada del régimen todo su tiempo en prisión. Para ella, las profundas huellas que el presidio dejó en su joven vida no son mayores que su amor y devoción por Cuba y su deseo de libertad para su patria aún esclava. Heroína humilde, y mujer comprometida con el sueño de su generación de rescatar a Cuba del comunismo, Gloria Argudín pertenece a una estirpe sagrada de mujeres cubanas. Gloria, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Voces de Cuba. No, gracias a ustedes porque siempre me gusta hablar de las cosas que han sucedido desagradables en Cuba. Bueno, vamos a hablar de un poco de usted, de quién es usted, su niñez. Usted nació en La Habana. Yo nací en La Habana el día 5 de diciembre de 1937. Yo fui una niña normal que iba al colegio. Eh, bueno, normal no porque estuve en muchos colegios, en siete colegios porque no me gustaba mucho estudiar. <laughs> me pesó después, pero transcurrió una vida normal de... Eh, mi familia me quería mucho y, y, y mi hermana y un hermano más chiquito. Eran tres. Somos tres, sí. Entonces, eh, mi, mi fui a muchos colegios porque de verdad a mí no me. a mí lo que me gustaba era dibujar, eh, escribir, pero estudiar no. Sobre todo las matemáticas no me entraron. <laughs> ¿Y quiénes fueron sus padres? Mi mamá se ella. Eh, se se llamaba, porque murió ya hace, no hace tantos años, eh, Gloria Obregón. Y mi papá era, era médico y doctora Juan Manuel Angudín, que fue secretario del rector de la universidad y desde el año 30 después se convirtió en comunista. Secretario del rector de la universidad de La Habana. De La Habana, sí. Ahí él estuvo muchos años siendo de cadena también del anterior rector, después fue de Inclán y pero él ejercía la medicina también. Él fue el que hizo la clínica del estudiante en Calixto García. Él era el, una clínica que tenían para para los estudiantes ahí en Calixto García. Cuando el Batista da el golpe de estado el, sí. el 10 de marzo, ¿cuál era la posición de su familia con respecto a eso? Eh, bueno, cuando en el año 52... 52. Yo iba a cumplir 15 años casi. Y entonces eh, mi, mi papá eh, siempre estuvo en contra de Batista. Y a mí, aunque tenía 15 años, siempre supe que todas las dictaduras lo que traen es el, eh, la revolución. Y la revolución lo único que trae es el comunismo. Fíjate, era jovencita, pero... Me gustaba el baile, me gustaba la fiesta, pero también me gustaba la política. Entonces su familia se opone a, a Batista. Se opone a Batista, sí. Y mi, a, a mi papá lo, a veces lo cogían. Y yo preso. Lo cogían preso. Y lo soltaban. Y, y yo, eh, yo me inclinaba mucho, aunque me llevaban siete años a Manzanita. <laughs> a Manzanita. José a, a Funtuzos Rodríguez, a, a Jones Bru, eran mayores que yo, pero como yo estaba en ese círculo, siempre tenía contacto con ellos y todo. Sí, y, usted los conoció personalmente. Sí, los conocí personalmente. Inclusive, el padre de Funtuzos Rodríguez, estando yo presa en Guanajay, fue a la galera donde yo estaba y me insultó, pero horrible, horriblemente. El padre de Fructuoso. De Fructuoso Rodríguez. Eh, entonces, eh, viene el, el cambio, triunfa la, la revolución, ya usted tiene... Nunca fui fidelista. 22 años tiene sí. cuando triunfa. Eh, nunca fui fidelista, porque conocí a Fidel, que era un matón, que eh, había matado a un policía de la universidad que se llamaba Evaristo, y yo nunca simpaticé con el 26, no era de Batista pero tampoco era del 26 de julio, para nada, porque sabía que sus ideas eran era un gánster, vamos a hablar. Era un gánster y yo que era muy jovencita no me gustaba. En la universidad Fidel tenía algún tipo de arraigo, algún tipo de apoyo durante no, esos años? No. No, no, no. Él él no tenía ese apoyo ni nada. Él era un mal estudiante, él no estudiaba. Él en la universidad no tenía ningún, ningún arrastre. Que el, quien tenía arrastre era eh, Cubela y tenía arrastre también Pedro Luis Voltero. Sí, Pedro Luis. Y otros más, Manzanita, que más adelante que lo mataron y Fructuroso Rodríguez y todo eso. En el asalto a, a Palacio. A Palacio. Y si hubiera triunfado el, el asalto a Palacio, que... No, no, no había existido el comunismo. El camión que iba a saltar a Palacio eh, eh, estaba de apellido Ormedo que después lo fusilaron a él. Él iba a matar a Fidel, él estaba eh, ya preparado para matar a Fidel, uno de los que fue el eh, Uno de a los, a los que fue a matar a Batista. El de camión que no llegó a Palacio. A Palacio. Después se después vira contra se, se llamaba Ornedo. A él lo, lo cogieron ya a matarlo. Lo iba se iba a molar él. El único que se iba a molar de todos los tiempos era él eh, y lo iba a matar. A, a Fidel Castro. A Fidel Castro. Ahora triunfa, eh, triunfa Castro. ¿Usted no simpatiza con no, Castro porque lo conoce de la universidad? Nunca trabajé. Su familia, sin embargo, sí. Sí. Padres. Mi padre mi padre llegó a ser eh, eh, me parece que llegó a ser como teniente coronel del de, ¿De Ministerio del, del Interior. De, eh, él atendía a Fidel Castro. Él fue uno de los médicos que atendía a Fidel Castro. Y, y sin embargo, ¿su padre sabía su postura? Mi padre y mi madre se separaron, entonces yo me fui con mi mamá, pero él sabía que yo no, no comunicaba con ellos. ¿Me entiendes? Pasaron muchos años y él no se acercó a donde yo. Estaba. ¿Y por qué usted cae presa? Yo caí presa porque yo iba a operar una estación de radio pequeña en el Escambray. Yo caí el 19 de septiembre del año 60. O sea, que usted se incorpora a la conspiración contra el castrismo. Contra el castrismo, exactamente. Antes no simpaticé nunca y después lo combatí hasta la muerte. Entonces usted decide unirse a la conspiración. Y se traslada al Escambray. Yo no, no, podí, no podía operar mucho en La Habana porque era muy conocida. Entonces me trasladé para Sin Fuego y para Santa Clara. Ahí hice contacto eh, y iba a llevar un, una pequeña estación de radio a operar allá arriba. En la montaña del Escambray. En la montaña del Escambray. Pero, ¿qué pasó? Me cogieron a mí y a 12 más. Yendo para la Loma, para allá, para el Escambray, y murió en acción el, el Orlando Blanco. Y nosotros íbamos a formar un frente, a unir la, los frentes del Escambray, que iba a ir Prieto, Silencio Guas, que ya estaba, Porfirio Ramírez, que ya estaba, y Ángel del Sol, que fue el último, y Palomino, que era del gobierno pasado, pero que se incorporó también. A usted la incluyen en la causa de Plinio Prieto. Yo soy de, de la causa de Plinio Prieto. Fui la primera mujer en el año 60 que iba a subir al Escambray, pero me cogieron con la planta de radio y con 12 hombres más. Para unirnos con Plinio Prieto que venía para unirse todos a formar un solo frente en el Escambray. Ya Plinio Prieto se, encontraban se en el encontraba. Se encontraba, sí. Y Porfirio, y, y Porfirio también. Y, y Porfirio se encontraba desde un mes o dos meses antes de yo subir. Ya estaba Porfirio allá arriba, que se había llevado las armas, que había en una armería en Santa Clara, porque él era de Santa Clara. Estaba Silencio Wash, estaba eh, Por, Porfirio Ángel. Ángel Sol también estaba, Rodríguez Sol, y eh, Palomino también estaba. Entonces, ¿a usted la detienen y qué pasa entonces? Me detienen en un lugar cerca del de, de escambray que se llama Mataguá, con 12 más. Me cogió presa Piti Fajardo, Félix Torres. Entonces me lleva, me llevaron primero para un para un vivaz que había en Mataguas. Mataguas es un pueblecito chiquito, es un caserío, vamos a suponer, que, y ahí me ponen presa unas horas en un calabozo y entonces viene Fajardo y Félix Torres eh, y me llevaron detenida primeramente para la para la casa de ellos que estaba en topes de, en la carretera que subía a topes de Collante, que ahí vivían con las queridas de, de eh, Piti Fajardo y, y Félix Torres tenían un cuartel, pero en ese cuartel vivían ellas ahí también. Entonces, ahí el interrogatorio duró muchas horas y viendo que no, pues, me trasladaron entonces para el sanatorio de Topes de Collante, que antes era un sanatorio para tuberculosos, ahí estando presa una noche. Eh, una, eh, una madrugada, mejor dicho, me bajaron al bosque de, de, de ahí de Topecoyante, que son matorrales y todo, y tenían un hueco ya acabado, y me pusieron delante del hueco, yo sin zapatos, sin nada, eh, me dispararon con, con balas de salva, como si me fueran a fusilar, yo que sabía si eran ba balas verdaderas o balas de salva, y de ahí como vieron que no pudieron, arrastrada me llevaron para topes de para el sanatorio de Topes de collante, que entonces lo habían convertido en un cuartel. A ver, eh, a usted le, o sea, hace un simulacro de, de fusilamiento sí. para que usted trate de, de, sí. de, de para ablandarla, para sí, que usted. Para algo. que hablara. Pero, ¿Y ¿Qué es lo que ellos querían saber? Todo. Pero como yo no hablé, y después que me llevaron para el Topes de collante, me subieron a la azotea, a la azotea de ahí, a los últimos pisos, y mi cabeza la pusieron para abajo, como si me fueran a tirar, tampoco hablé, ya sé. Que, ¿Qué usted pensaba en esos momentos? O sea, cuando usted lo ponen en el frente del hueco, y le y, y, el, y, el, el, y el el ponen le Quiero los... que sepa una cosa, yo era una persona que llevaba una vida muy, muy sana, muy de fi, eh, me gustaba el baile, la fiesta y todo, pero me volví una fiera, quiero decirle, que en vez de, de ponerme blandita así, me dio por insultarlos más. Eso fue, vaya, horrible. Entonces me pusieron, me volvieron a llevar para topes de Collante. O sea, abajo está el bosque y la, eh, la, los arbustos y todo, donde me hicieron las cosas. Entonces me llevaron otra vez para, para topes de Collante, para el último piso, de, eh, antes de la azotea, donde me encaramaron a mí, me asomaron la cabeza para abajo. Ahí estuve yo presa. Y de ahí eh, cuando eh, tuvo, tuvieron un atercado, eh, me encaramaron a mí en una camilla, y ahí sí, verdad que, que cuando me encaramaron la, en la, cami, en la camilla, me inyectaron y yo no, una cosa que yo perdí. Cuando yo desperté, tenía al lado dos cadáveres. Uno era el de mi amigo Orlando Blanco y el otro no lo reconocí nunca, no sé. ¿Y de, dónde es que usted despierta? Despierto en una habitación, un calabozo, una habitación que ellos tenían preparada y arriba de una camilla, entonces me parece que me inyectaron algo porque yo perdí la noción. Cuando yo vine a despertar de ahí, yo vi los dos cadáveres. El de, el de Orlando que lo reconocí, pero el otro no lo conocí nunca. ¿Qué nunca. tiempo había pasado desde que había bueno, muerto Bueno, esos Orlando. fueron, yo estuve en, entre todos esos trances. Eh, eh, primero fue, fue el, el hueco, después la azotea, y después vino que ya, ya no pudieron conmigo, me encaramaron en una, en una camilla, me amarraron, amarraba, y me inyectaron, y yo... vi. ¿En qué circunstancia muere Orlando? Orlando muere en combate y traen su cadáver desde donde lo mataron. En el escambraje. En el escambraje, sí. Entonces lo llevan y yo lo reconocí. Al otro no sé quién era. ¿En ese momento ya habían fusilado a Plinio y a no, nosotros de la No, causa? no, 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 no. Eso fue antes de que cogieran a Plinio Prieto, ya. Y a Silencio Guay y a toda esa gente. No, no. A Eso ellos no los habían detenido. No aún. lo habían detenido. Yo caí el 19 de septiembre del año 60. O sea, que lo detienen a fines del 60. Eh, eh, lo detienen. En octubre en del octubre 60. En octubre del 60. El día. Eh, como el día 3. Porque nosotros fueron los primeros que nos cogieron. De ese, grupo. de ese grupo. Entonces, ¿cuándo le celebran el juicio? Después de todas Me, esas torturas. Bueno, de todas usted... esas cosas. Empezó el juicio el 11 de octubre, en un lugar de Santa Clara, que León Vidal, que era un cuartelante de, eh, de un regimiento, había 2.500 personas y nosotros éramos como 146 en la causa, en los detenidos que no fusilaron. Y entonces estaba Plinio Prieto, Sinencio Guas, Porfirio Ramírez, Palomino y Ángel Rodríguez Sol eran, fueron juzgados ese mismo día, en el mismo juicio. mío fueron el de ellos. Y en ese juicio había ciento cuarenta y pico de hombres y dos mujeres. De esos ciento y pico fusilaron a los que ya yo mencioné y... Nos condenaron a Vivian y a mí a 30 años de prisión. ¿La otra mujer cómo se llama? Vivian de Castro. Ella era artista Vedete. La que tenía que ir ahí era una de apellido Liz, una como chinita, yo no me acuerdo. Y él, Pero no pudo ir fue ella. Y la cogieron cuando cogieron a, a Plinio Prieto, a, to, a todos. Y a todos los demás. Todo lo demás. Entonces, ¿ese juicio qué tiempo demora? Un día. Un día completo. Y al otro día eh, fue cuando ya estaba la sentencia hecha. Eh, fusilaron a, a, a Plinio Prieto, a Sinencio Guaj y a todos ellos. Le pidieron pena de muerte y lo fusilaron al día siguiente del, del juicio. O sea que ya todo eso estaba preparado. Todo no. eso estaba preparado. Y entonces a mí bien a mí nos pusieron a 30 años cada una, pero después vino con 15 años cada uno Dividieron 15 para él y 15 para mí. O sea, la petición fiscal fue de 30 años. 30 años, pero para... en, en realidad sí. se convirtió en 15. Sí. Y Pardollada, eh, eh, le voy a hacer esta anécdota: pasó una semana completa, dice mi madre, que eh, diciendo, tan joven y tan cínica, esa soy yo. <laughs> Ahí había, en ese juicio, entre. Entre acusados, algunos familiares que permitieron entrar. La familia de Plinio. De Plinio Prieto. Estuvo mi mamá y mi hermana. ¿Qué decía su papá? ¿Decía no, la... yo no sé lo que decía mi papá porque yo no lo vi. <laughs> no, no lo vi hasta cinco años o seis después. ¿Y su mamá sí estuvo ahí? Sí, apoyando. mi mamá sí. Mi mamá era igual que yo. Vaya. Y mi hermana. Y mi hermana estaba en estado ya. Y fue. Ella, bueno, le, le debarataron la casa a mi hermana porque yo no tenía nada. Yo <laughs> un vivía en un registro que le hice. Eh, en un registro que le hice a la casa de mi hermana que se acababa casi de casar y que le habían regalado una. Un, eh, porque el, padre, el suero era contratista y todo, en el sevillano. <laughs> le debarataron la casa. figúrate que ellos se fueron de, de Cuba. En el 61, al principio, pegadito empezaron empezar el 61, se tuvieron que ir. Porque como yo no tenía nada, era una muerta de hambre, como dicen. Yo no tenía nada, propiedades ni nada, pues se desquitaron con mi hermana. ¿Y a dónde fue llevada usted luego del juicio? De ahí, tuve una semana junto con Vivian de Castro, en, ahí en Santa Clara, en el viviá de Santa Clara. Y entonces nos llevaron para la bala para Guanajay. Ahora te voy a esa la la historia. De, mujeres de, de, de reclusorio de mujeres. Llegué, Vivian y yo llegamos, el reclusorio creo que fue, no me acuerdo si fue el 20 o 21 de octubre. Eh, una semana después del juicio, más o menos, fue que nos llevaron a nosotros. ¿Ustedes sabían que habían fusilado a, a, sí, a su sí, compañera ya, En la campana, sabemos todo. Decían, yo no sé, yo esto no puedo confirmarlo, que nos, iba, nos iban a rescatar, pero que. Eh, iba a aparecer en ese estando ahí mucha, muchos familiares que habían ido y eso y entonces no lo hicieron <laughs> no lo hicieron pero vaya eso es un dicho yo no sé de eso entonces llegué a Guanajay la historia a mí empieza la terrible historia a mí empieza ahí cuando llegué a Guanajay junto con Vivian de Castro al de alto son pabellones que está el a el B, el C, el D, y después por último las tapeadas que tengo que ahí, ahí llegaremos. Entonces, eh, el D era el de las más, bueno, ahí la más fuerte para el D, para el D alto. Tú sabes, yo no sé qué fuerza me iluminó a mí entre Vivian y yo un poquito, pero yo, que una que había sido la chivata de los muchachos de Humboldt 7, 7 porque ahí lo que estaban detenidas entonces, ese en me dicea también, eran los del pasado régimen, que no me podían ver a mí en pintura, por poco me matan, pero vaya. Vale. Los pusieron junto con, sí, los, del, pero, con los de Batista. Sí, junto con el Batista. Esa bebita era una negra, como medía, como cinco pies y pico, ¿no? Entonces tenía aquí quemada, parece, y tenía uno como unos, parecían como unos diablos, unas trencitas de esas. Que era la de, la de Humboldt 7. Una de las chivatas de Humboldt 7. Niña, llego yo con Vivian de Castro y abren ese Y venía para arriba de mí con un taburete que había en el comedor. Que había así un comedor, Para agredirla. Para matarme a mí. Pero, ¿qué pasó? Que yo no sé cómo, no te puedo explicar cómo. Esta señora que está sentada aquí, que ahora tiene 79 años, se avalanció sobre ella, ayudada un poco por Vivian, le quitamos el taburete. Y, y si las milicianas entonces se metieron, porque no le metieron el taburete a ella por la cabeza, así fue mi la entrada. entrada. Esa es la tétrica hist historia de entrada, porque ahí en un pasillo había 14 en galera. En el otro pasillo había otra 14 galeras, pero a mí no me abría la galera, siempre la tenía encerrada, casi siempre. Usted estaba entonces en un confinamiento. Un confinamiento. Pero no solitario. Sí, solitario sí, porque todas me pedían la cabeza, yo era la única que, que me tenía que defender, ¿tú me entiendes? Y pero la tenían encerrada, encerrada en su celda. Encerrada, sí, encerrada en la celda, y entonces. Eh, Ahí después empezaron a partir de, de noviembre de ese año empezaron a llegar detenidas que no eran de Batista eran algunas de Batista, pero otro tipo eran simpatizantes pero no 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 habían participado directamente en el gobierno de Batista pero otras que ya no y entonces ya yo ahí estaba más cómoda. <laughs> Y, ¿Usted cree que el gobierno hizo eso a propósito? ¿El régimen claro hizo eso a propósito? Claro que sí, claro que sí. Yo recibí muchos golpes, pero mira, ironías de la vida, eh, yo también daba. Ahí nos golpearon hombres y mujeres, ahí no hubo distinción de, de mujeres dando a mujeres, no, hombres. Eh, había ángel Cali que me daba como seis pies, los jefes de prisiones iban, tenía yo la, la traición fatal de que iban a mi senda. Entonces llegó uno, Manolo Martínez, que era el director de, de prisión. Él abrió la galera y empezaron a mí a darme, pero yo defendiendo, yo no acostumbraba a decir malas palabras. Dije dos malas palabras grandes. Le dije M, terminado lo que ustedes saben, y después me dijo que okay, no me las repita. Y, y se lo volví a decir. Yo no, acostum no acostumbro a decir malas palabras, pero fue tanto los golpes y, y tantos insultos, los insultos y todo, que vaya, yo siempre trataba de protegerme los senos, daba con una mano pero a la vez me protegía con la otra y las patadas también porque tenía piernas para darle. Figúrate, si a ti te van a dar tú te vas a quedar. Me hubieran matado si no me hubiera defendido, me hubieran matado. A usted la condena a 15 años. A 15 años. Cuando usted ve que ese es el principio de su el prisión, principio ¿qué usted pensó? Vaya, yo sabía. Que yo tenía dos habas cuando empecé a conspirar. Una para ganar y otra para perder. Me tocó perder, pero perder con dignidad porque nunca, nunca me arrastré a ellos. Por eso es que la traición fatal existía conmigo. ¿Y habían ya otras presas políticas? Sí, ya ya cuando en, 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 ya empezaron a llegar. Ya eran menos las batistianas y más las que no eran batistianas. Entonces, ya yo estaba feliz. Feliz no porque habían caído ya presas, pero por lo menos estaba más cómoda que no tenía tres enemigos, ella y, y, y el verde olivo. ¿Cómo transcurre la vida de una mujer en, una, en un lugar así? Miren, en una eh, celda con las una necesidades. Celda, bueno, esa, esa es la celda que era chiquita. No era un inodoro completo, como un resto de cemento, ¿no? Pero antico sí un lavamano pequeñito y, y más nada. Ahí el agua... ¿Dónde dormimos? Dormimos parte en el suelo y parte en unas colombinas, que era mejor dormir en el suelo que en las colombinas. Pero eran esas que se llegaban, en los colchones que tú no los podías coger porque eran todos sucios. Y los mosquitos, porque entraban los mosquitos, había que cerrar la ventana porque entraban los mosquitos. Y la luz era una lucecita de esas esa, chiquiticas. Y cuando la ponían, porque eso era, y el agua era una vez al día, pero poquito chorrito. Y con eso tenía que to para tomar y para, para bañarse. Y para bañarse uno, sí. Fíjate, en una galera de dos y tres puestas, cuando tú vas a hacer tu necesidad, perdone que hable así, eh, tu necesidad eh, está delante de, de, de ella. Y si te vas a desvestir, to, todo el mundo se mira de espalda, pero. Estás ahí, tú me entiendes, más las milicianas que pasaban por, por los pasillos. No había privacidad. No ninguna. había privacidad, ninguna. Ahí. Y, y... las necesidades higiénicas de, sí, higiénica. de, de las mujeres, sí. ¿cómo ustedes resolvían eso? Bueno, yo eh, tuve una regla muy, muy mala porque no me atendieron. Y entonces, ahí con, con pedazos de cosas y eso, resolvíamos. Ni, ni te puedes imaginar, vaya ni te puedes imaginar, pero la visita. a veces era mensual, pero nosotros tuvimos seis meses sin visita en las tapiadas, porque esa es otra, Las tapiadas es otro, otro pabellón que constaba también de 14 galeras, pero que era una como menos de un ancho de esa puerta, menos. Tenía unos barrotes, pero entonces tenía arriba de los barrotes una placa. Y entonces había una cosita así, donde por, para que te metieran los platos de comida que eran, cuando te daban, esas las tapiadas eran sin, ventana. sin, sin ventana. Los ratones eran así, gracias a Dios que nunca le tuve miedo a un ratón. Le mataba a los ratones a la gente. O sea que usted dormía en el piso, en el piso. y los ratones le lo pasaban por arriba. Sí. Por eso es que yo duermo siempre muy mal. Desde entonces yo no volví a coger sueño así. Déjame hacerte una aclaración. Esto lo pasamos muchas, te estoy diciendo lo que han, Igualito que te estoy narrando yo, pasaron otras. ¿Me entiendes? Fueron miles. Miles, pero no todas. No todas llevaron el mismo... El mismo régimen. El mismo régimen. ¿Qué usted Porque tenía él. que hacer para ganarse una tapiada? Cuando hicieron las tapiadas, con una trifulca esa que hubiera, candidata número una, y otras más nos llevaban para la tapiada. Estando en la tapiada se murió mi sobrino, un sobrinito mío, y yo me enteré a los seis meses después porque tuve seis meses. Tuvimos seis meses incomunicados. Incomunicados por completo. Vaya, a veces se me puede ir alguna cosita porque tantos años han pasado, pero a mí no se me olvida quien me dio. No, no, yo no perdono. No, 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 no. Ya lo que pasa es que muchos ya se han muerto. Han tenido la dicha de morirse de, de muerte natural. <laughs> ¿Y qué usted pensaba cuando estaba seis meses en una celda tapiada, sin ventana, con ratones? Eh, decía, eh, tirada en el suelo, en la tapiada, eh, decía, eh, ¿por qué, Dios mío? Pero como yo soy religioso, decía, bueno, hágase tu voluntad, <laughs> que yo aquí aguanto. Y miraba así y, me, y cerraba los ojos. En o el sea, suelo. La, la fe fue la que le ayudó a la fe la fe y, y el y, y la fuerza por vivir por, por cogerlos a ellos porque si ellos me tenían a mi tierra yo le tenía tierra a ellos también sí 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 conmigo ellos se ensañaron pero yo me pude defender algo claro que si se caen siete contra una persona una defensa mujer ¿qué? pero en Guanabacoa... En el Vivada de Guanaguacoa, que a nosotros nos llevaron para allá, el día de las madres, el día de las madres, eh, con unas mangueras de eso, de, de eso que usaban los bomberos. Depresión, mangueras de, manguera sí, de, de presión. Depresión. Nos echaron chorros a unas cuantas. Ahí todas, eh, Gladys Chinea, yo, muchas, eh, vaya, nos dieron, porque eso te hacen unos morados, cuando te dan eso te hacen unos morados. Estaba tan furiosa que estaba la, la, eh, la, 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 la teniente Crisóstomo, que había sido una Lidia 12, que él estaba entrenada con su metralleta y yo se la quité. En la trifulca esa le pude quitar, iba a disparar cuando me cayeron siete. Y ya, tú sabes, ese día dormí placenteramente por los golpes que me dieron, pero se lo pude quitar. Se llama, se llamaba o se llama, yo no sé si vive, eh, eh, Mercedes Cristóbal, que era una Lidia 12 que las entrenaban en, en Oriente. ¿Qué quiere una decir joya. una Lidia 12? Una Lidia 12 son unas fuerzas especiales que tenían, en, o que tienen el Ministerio del Interior, que las entrenan especialmente para, para esas cosas, para... Para, para reprimir, para la, reprimir pre, y recibir información de 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 la familia recibir de información de lo que estaba pasando no, fuera no nada nada eh, eh, ahí no ahí no ahí no penetró nada no es como ahora antes no oían mucho al principio y en el mundo no sabían lo que no estaba pasando no sabían nada de lo que estaba pasando por eso es que por el internet y por todas las cosas me me maravillo yo bueno, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA eh, este, tiene reportes de, de esa época. Tiene reportes. Eh, y usted está en esos reportes. Sí, yo estoy en esos reportes. Su nombre está y su caso está. Sí, está. Eh, y también, eh, no puedo decir que, que todo el mundo era ciego. También publicó Humberto Medrano. Eh. Así mismo. Y publicó, y, y, y vaya. Pero se, siempre no era todo. No era suficiente. para no era suficiente. ¿Usted permaneció lo, lo, los 15 años ahí en Guanajay o, o no, pasó a otras eh, prisiones? Eh, bueno, en Guanajay nos llevaron a 65 para Baracoa Oriente. La número 65 es la que está hablando con usted en estos momentos. Estuve en Baracoa junto con 64 más en un vivá. De lo último de Oriente en Baracoa. Ahí estuvimos seis meses. Al regreso, que, que nos trajeron las tres últimas personas que bajaron del convoy que ellos traían en la prisión de Guanajay, fue eh, Isabel Morgado, eh, Reina Peñate y la última fui yo que me dieron un golpe. Y entonces, cuando me entraron para, eh, para, para ahí en pa, el papayón D, ellas estaban ya que la habían entrado, y entonces me empezaron a dar, y entonces ellas se metieron y a Reina Peñata la dejaron en bloomer y ajustador. Porque fueron gente que también brava. Para defenderme, figúrate, me tiraron como un saco. Yo no sé, yo, yo ahí supe que tenía los huesos duros, porque me tiraron como un, como un saco de papa y no me pasó nada. Los golpes sí los recibí. Esto es de regreso de Baracoa. De, de Baracoa, oriente. Esa. El Baracoa era un vivá de hombres, que cuando nosotros llegamos allí, por las paredes caminaban las chinchas y lo que no era chincha también, porque era un vivá de hombres. Bueno, ahí, ahí se limpió más o menos como se pudo y tuvimos seis meses en esa última parte de Baracoa. ¿Pero convivían con los hombres prisioneros no, que estaban ahí? No, 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 no. Separado. Ellos sacaron a los hombres, pero dejaron la suciedad. Ahí estuvimos 65, era un baño, una galera con un baño para 65. Y, el, y, y ahí sí era, el, el baño era un hueco. Entonces tú ponías, nosotros le pusimos los patines porque poníamos un pie en un lado y un pie en el otro y aquello en el medio. Si no tenías puntería, ya tú sabes, <laughs> horrible. Y entonces la ducha era un, un filito sí de agua nada más. Ahí tuvimos seis meses. Ahí, tú sabes quién, nos, quién estaba del médico que me negó a mí la asistencia. Octavio de la Concepción, el que murió con el Che Guevara. Eh, Octavio de la Concepción era médico. Y entonces él estuvo ahí como, como director del reclusorio de ahí de, 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 de ese de Baracoa. Y me negó la asistencia médica, y de lo cual cuando me enteré que lo habían matado en Bolivia me alegré muchísimo. ¿Y la asistencia religiosa? No, ahí no había asistencia religiosa. Las religiosas éramos nosotras, que rezábamos cada cual. Casi todas éramos católicas. Eran más, más católicas que yo. Yo era menos. Ellas eran de rezar eh, mucho. Yo, yo no rezaba tanto pero sí cre, creía mucho en Dios o sea no permitían que sacerdotes fueran no no darle... sacerdotes ni monja ni, ni ni novicia ni nada ahí no permitían nosotros no tuvimos comunicación religiosa con de ningún tipo La, las mujeres que tenían hijos mira te voy a decir un caso eh, cuando eh, al principio en en el debajo había una muchacha que se llamaba Lidia Pérez. Ella estaba en estado cuando la, la cogieron presa, pero no la atendieron y la placenta. Ella murió y el bebé murió también. Y ahí todas éramos, la mayoría éramos muy jóvenes. Y después que, que salimos de, de la prisión, son pocas las que pudieron tener hijos. Yo no pude tener hijos nunca. Lo lamenté toda mi vida. Y una cosa que siempre digo yo y que no quiero que ustedes tengan en la mente. Yo conocí a Gladys Hernández que estuvo presa, pero ella tenía un hermano que era retrasado mental, que cuando fueron a su casa a buscarla a ella y al que estaba con ella, como no pudieron cogerlo, al, al señor que estaba con ella, al el esposo, pues lo cogieron a él y retrasado mental lo fusilaron en la causa 208 del año 61, 17 años tenía Rigoberto Hernández Tevez, nunca se me olvida, yo siempre hablo de él, siempre, no lo conocí, conocí a su hermana que después ya ella se fue para Venezuela y murió allá, ya, ya, ya mal. Cuando usted estaba ahí en esas condiciones, ¿tenía alguna esperanza de salir de allí? Bueno, solamente le pedí a Dios que me diera fuerza, pero sabía que no iba a salir pronto. ¿Pensaba que se iba a morir ahí? Pensaba sí, pero como no le tenía miedo a la muerte, era mejor a veces que le llegara a uno la muerte que seguir viviendo en esas condiciones. Pero así, con fe, nunca pudieron conmigo, nunca. Ellos, ellos hubieran querido por todos los medios que yo me hubiera reeducado y que yo me hubiera incorporado a ellos. Pero no, jamás. ¿Qué cosa es la reeducación? La reeducación son presas que estuvieron, pero que no tenían las mismas condiciones que uno, que estaban en mejores condiciones, o sea, eh, mejor trato, eh, mejor lugar de vivir, ¿me entiendes? Y que nunca fueron a la tapiada y que nunca cogieron golpes. Porque aceptaban Aceptaron el plan de reubicación... Nos veían, no nos saludaban. Era nada. aceptar el comunismo, la Exacté ideología. Era la ideología de ella. Y algunas las llevaron cuando Playa Girón, decir que, que los buenos eran lo, los comunistas y que los malos eran los invasores. Yo tengo los nombres. A mí y no ellas eran bien. presas que habían Era sido políticas. ¿Presas? política. Políticas política que cayeron. Ca la eh, ca doblegó el eh, régimen. Eh, eh, fueron un grupo que cayó. A principios de 61, y tú sabes que la invasión fue también casi al principio. Sí. Entonces ellas aceptaron ir a ese lugar. Pero también tenían miedo. Bueno, yo no sé, no, yo no, yo no, yo, no, yo no entiendo eso. Porque si tú luchas y sabes que en, en esa playa Girón murieron lo que te creían, que lo que te iban a liberar a ti, ¿Cómo tú te vas a doblegar? Ustedes la veían como traidoras a la, a la causa de la... No, esa siempre se le guardé. Ya dos murieron. Ya dos murieron. Queda una. Siempre lo he dicho, ¿tú me entiendes? Pero la mayoría de ustedes se mantenían. La mayoría nos mantuvimos. Y éramos todos. Éramos casi todas muy jóvenes. Solamente estaba una o dos que eran treinta y pico de años, cortos. Tuvimos una de, de 17 años que le mataron el padre y al hermano. Le fusilaron al padre y al hermano. La etapa más mala que pasó fue del 60 al 65. Fue la etapa, vaya, tétrica. Después nos sacaron a todas para una granja de eso. Ahí no estábamos muy bien, pero mejoramos algo. ¿Cómo fue ese encuentro con su padre? Ya estábamos en la granja. Fue, él fue a la granja. Estaba, estaba ahí y vi una máquina y vi a un chofer que se me parecía a Roberto, uno que le manejaba el carro a él. Yo dije, bueno, será mi abuela. Pensé yo que había y era él que se había bajado y, y pidió que me verme ahí. Y entonces me dieron poquito tiempo, pero logró verme, pero él se quedó hablando con ellos, yo no sé qué, qué hablaría. Él ni me iba a convencer a, a mí, ni yo lo iba a convencer a él. Fue una cosa así de como una diplomacia, ¿me entiendes? Porque vaya, son cosas que, que hieren demasiado. Ver que una persona eh, esté al lado de, de, de esos animales, ¿me entiendes? Eh, no teniendo necesidad, porque era un hombre que, que había estado en los Estados Unidos y todo, eh, eh, en otra época, te estoy diciendo, daba conferencias afuera y todo, de, de medicina, y tú dices, bueno, este sí sabe lo que era comunista, pero los ignorantes esos que no, que no sabían ni leer, la mayoría ni escribir, le podían decir, somos buenos, pero no. Él la, él la trató a usted de convencer de que... no, no, no ese no... Solamente fue que él estaba enfermo, entonces lo vi. Y, pero no, convencerme, no. <laughs> y, lo, y acepté esa visita, ¿sabes por qué? Por mi abuela, porque me dio, era la mamá de mi papá, ya era muy vieja, y acepté la visita. Y después, ¿Ella estuvo con su papá y sí, su abuela? Sí, ella estuvo presente, no, porque ella, ella sabía cómo, de lo que yo era, vaya. Pero todo fue así, no creo que no duró ni media hora, ¿me entiendes? Y después usted estando presa se entera que su papá se suicida. Él se enferma más grave y lo llevan al Calixto García. Entonces, del Calixto García, él eh, eh, dice, eh, se suicida. Se dicen que, que, se, que se suicida, pero para mí que lo mataron, porque ya veían que él se estaba acercando a mí, ¿me entiendes? Y ellos no podían permitir eso. O sea que hubo un acercamiento de la... Hubo otra. un acercamiento, sí. Pero ya era, ya era tarde. entiende entiendes? Y él sabía que era tarde. Mis hermanos, los dos, se fueron. Él se quedó solo allá con mi abuela. Mi hermano se fue de... Se pudo sacar a los 14 años. Lo sacó, mi ese lo sacó de Cuba. Y entonces mi hermana salió. También, ahí no, ahí no le quedó nada más que mi abuela. ¿Por qué usted cree que lo mataron? ¿Por qué usted cree que no se suicidó? Porque se acercó a mí. Está malo decirlo. Pero fue así. Mientras que él estuvo alejado, no tuvo esa cosa conmigo, así no, eh, no, no le pasó nada. ¿Y por qué usted cree que él quiso acercarse a ese último minuto? Ah, eso yo no lo sé. ¿Él nunca se lo dijo? No. No, no. ¿En qué año es que usted es liberada. Eh, yo fui liberada en 70, en el 70 y medio, o sea, yo 76 meses, fue una de las primeras que liberaron un grupo de, de plantadas, o sea, no de reeducación, que nos liberaron, porque era mejor darnos la, la libertad que tenernos ahí. Y le dieron la libertad y permaneció en Cuba. Tuve que permanecer en Cuba, tuve que estar firmando. O sea, yo tuve 15 años de condena, entonces estuve firmando como tres años, 13. O sea, lo que cumplí fueron 13 años. Entonces no pude abandonar, abandonar el país hasta que no eh, se cumplieron los 15 años. O sea, en realidad dentro de la prisión estuvo 10 años. 10 años y medio. Diez años y medio. Sí. ¿Y los otros cinco los cumplió fuera? Fuera, eh, pero, eh, pero bajo una vigilancia. Vaya, eh, el comité de defensa lo tenía ahí y, y todo, todo no, no podía moverme. Cuando usted sale Ajá. a la calle, sí, ya en el año 70, ¿qué ve en el país? Destrucción. Cuando mi madre se fue para pa España porque yo le dije que se fuera y a mí no me dieron la salida, pues yo le dije, vete. Y cuando salí, yo vivía de, de mis vecinos, de algún vecino. Porque yo no, yo no trabajaba ni nada, no tenía nada, ¿me entiendes? La gente lo ayudaba. Alguna, ¿me entiendes? Iba mucho a casa de otra que, que tenía, que, que era como hermana mía, que, que no la habían soltado todavía. Y ahí sí, los domingos, ahí comía y me daban la familia y, de ella. De ella, sí. Pero pasé mucho, mucho, mucha, mucha hambre. Vaya. Y, y mucho todo no me podía mover oye yo, se me ocurrió un día pasar por Copelia <laughs> oye ahí las muchachitas por unas medias por una bobería eh, estaban los, los marinos griegos esos se vendían por, por vaya por por pequeñas cosas ¿me entiendes? pero qué va no pude ir a Copelia me sacaron de ahí de todos lados ya usted veía la desintegración del, de la sociedad. No, la sociedad de, yo sabía perfectamente que ya estaba deshecha, tú me entiendes, hacía rato. Que yo lo que no, eh, lo que no me pudo nunca explicar es como eh, mucha gente se, eh, se, se, vaya, pelearon, pero el pueblo de Cuba, no, no estoy diciendo todo, fíjate, Fíjate cómo estoy hablando, no todo, Pe, pero como nosotros que éramos jóvenes nos enfrentamos, aunque nos, aunque nos mataran, aunque nos dieran palos, ¿por qué mucha juventud no se viró? ¿Tú me entiendes? Eh, no te digo que se viraran para que cogieran presos, no, no, hay muchas maneras de combatirlo y no aceptar muchas cosas, ¿tú me entiendes? Eso es lo que yo, vaya, no los critico. Los entiendo a media, pero no los critico tampoco. ¿Cuándo es que usted sale de Cuba? Yo salgo de Cuba el, el 21 de octubre del año 79 para Costa Rica, en un avión que fletó el gobierno americano. En ese vuelo salía Ubermato. Yo vine en ese vuelo de Ubermato y muchos expresos que soltaron cuando eso, nosotros éramos como 80. Más o menos cincuenta y pico, 80, que llegamos a, a, a Costa Rica. Yo, te, yo en Costa Rica tuve un mes y medio nada más. Y ya enseguida entré a los Estados Unidos, porque se demoró un poquito más. Porque el, el empleado de, que tenía que hacernos nosotros los trámites de Washington se demoró y tenía otra cosa que hacer y se demoró parecido un poco. Y tuvimos un, una. Eh, tuvimos un mes y medio como si estuviéramos de vacaciones. En, ¿En Costa Rica? En Costa Rica. Estos años de exilio han sido difíciles, han sido mejores. Todavía sueña con regresar a Cuba. Yo siempre dije que si yo tenía que salir de mi país, que el, el único lugar que yo iba a venir era aquí a los Estados Unidos. Porque aquí hay democracia. Y aquí tú vas y tú puedes elegir. Al por mediación del voto al que tú quieras allá no, ¿me entiendes? yo quisiera que algún día eh, algún día fuera libre Cuba y que entonces pudieran elegir por medio del voto como hay aquí y admiro muchas cosas que hay aquí con sus de, te voy a hacer, con sus defectos y con sus virtudes yo amo a los Estados Unidos porque le tengo que estar agradecida porque pude venir para acá y mi, toda mi familia, mis sobrinas todas son americanas y yo con sus defectos, fíjate si digo con sus defectos y sus virtudes, me hice ciudadana americana para en el año 91 para poder ejercer el voto. El derecho al voto. El derecho al voto. Además trabajaba para el estado y entonces era mejor eh, ser, hacerme ciudadana americana ¿Usted considera que estando en el exilio ha podido realizar parte de, de sus planes, de sus sueños? Bueno, Re, el sueño, ¿Pudo rehacer su el, vida? El, pude rehacer hasta cierto punto porque como no pude tener hijo nunca eh, aquí me pusieron tratamiento y todo, pero no pude a mí me han hecho cinco eh, eh, bueno, esta es la sexta operación yo estoy operada de cáncer yo tengo, eh, en marzo 7 me operaron, me extirparon a mí el seno izquierdo. Yo, eh, el cáncer no tuvo que ver con aquello, no. Eso es... Entonces me vino una hemorragia y ahí yo estaba casada y todo. Y no pude tener hijos. ¿Usted se casó aquí en Estados Unidos? Me casé, salí de Cuba casada con un preso. Pero cuando yo estaba presa, estaba soltera. Entonces, Se casó después que salió de la Después, y estuve 14 años casada con él. Él vino en el mismo avión conmigo y todo. A Costa Rica. A Costa Rica, sí. Plantado también. Y los horrores, por mucho que uno cuente, muchas veces las personas no los entienden a uno y dicen que eso es mentira, que eso es exageración. No estoy exagerando. A mí no me gusta exagerar. ¿Para qué? Si la, la cosa es tan tétrica, fue tan tétrica, que para qué uno va... Y todo se sabe. ¿Qué es Cuba para usted? Cuba para mí, bueno. En mi corazón luché porque por Cuba fuera libre. Y, y, y si lo tendría que volver a hacer y volver a pasar lo mismo, lo volvería a hacer. Yo no me arrepiento de lo que hago.